nosotros, gracias a Dios, bien trabajando, para haciendo yo parada acá, para compartir. Así que trabajando a full. Y bueno, eso. Bueno, así que me imagino que desde la madrugada que están ahí preparando todo, ¿no? Más bien desde ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí, para que salga bien, mira. Bueno, cuénteme un poquito, Cristina, ¿quiénes son los encargados de cocinar o están todos ahí involucrados? No, en realidad siempre estamos los cuatro o cinco personas que estamos siempre. Estamos, por ejemplo, Villa, Leticia, Luis, que parte también del comedor. Uh-huh. Y bueno, todos juntos, mi hija, yo, todos estamos, los que siempre estamos colaborando en el comedor, mira. Claro. Bueno, así que qué mejor que arrancar este primero de octubre y hacerle frente, ¿no?, a este duende medio maléfico que se llama Caraí Octubre, ¿no? La verdad que sí, mira. Viste, un poco, olvidarme un poquito de esta pandemia, porque la verdad que nos tiene muy preocupados a todos, y bueno, entonces seguir el ritmo de siempre, hacer aunque sea para que lleven, para compartir con la gente. Así que bueno, eso estamos haciendo, mira. Ajá. Bueno, así que este yopará que están cocinando, ¿es sin cargo para la gente? Sí, señor, sin cargo, es para compartir, por eso ya te digo, la palabra te dice compartir, porque ajá, si yo cobro ya deja de compartir. Claro, no, es interesante realmente lo que están haciendo. ¿Para cuántas porciones más o menos están cocinando? Y mira, una olla de 100 litros, que sería más o menos unas 100 porciones, y seguramente que una olla más chica. Ajá. Bueno, cuénteme sobre el yopará. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cuánto tiempo lleva cocinarlo? Porque sé que no es fácil. Bueno, mira, Marcelo, yo, por ejemplo, mucho no sé del yopará. Yo aprendí también acá en el comedor. Uh-huh. Un día comentaron si me animaba a hacer y le dije que sí, si alguien me explicaba cómo se hacía en realidad. Y bueno, y ahí se hizo el yopará, y bueno, y ahí me dijeron que se pone poroto colorado y que se pone poroto negro. Ayer me decía otra señora que se pone poroto colorado o blanco. Ajá. Y yo la verdad que empecé con el maíz colorado y el poroto negro. Entonces yo dije que no iba a cambiar porque ya había empezado de esa manera. Claro. Así que bueno, eso. Y bueno, lo principal es mucho puchero, mucho garrón, esas cosas que en realidad mucho no se usa, que solamente en el locro se usa más que nada. Y viste, la colita, esas cosas que tampoco se ponen en la comida. Uh-huh. Y bueno, eso, y un poco de chorizo, y algunos pucheros de chancho. Ay, ay, ay. Este cuerito de chancho. Bien abundante, Cristina. Sí, sí, que de todo un poquito, mira, de todo un poquito, Marcelo, y mucha verdura, que es lo principal, y mandioca. Mandioca no puede faltar, ¿eh? No puede faltar. Uh-huh. Bueno, así que, ¿se van a acercar a partir de qué hora se pueden acercar la gente? De las 12. Las 12. ¿Vecinos ahí de la zona o de todos lados? Y mira, bueno, vos sabés que nosotros tenemos nuestro grupo de gente, y eso, que es tu equipo también, y bueno, la gente que trabajamos antes, y todo el barrio, toda la gente que quiera pues, venir a llevar su porción, puede venir a llevar. Ajá. Bueno, me gustaría charlar, si es posible, con doña Gilla, no sé si anda por ahí también. Dale, Marcela. Vamos a charlar un ratito y después cerramos con usted. A ver. Ya se va. No. Doña Gilla, a ver. Buen día, doña Gilla, ¿me escucha? No, espera. Ah, no está todavía. No, todavía viene. Bueno, perfecto. Esperamos tranquilo acá, no hay problema. Dale, estamos ahí entre amigos, así que... Sentate y habla con Marcelo. Ahí está, vamos a ver si hablamos. Hola, con... Marcelo, ¿sí? Buen día, doña Gilla. Ah, buen día, Marcela, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Está al aire, bien, en vivo en bien, nuestro programa. Bien. Bueno, me alegro escucharla. Parece que está full ahí cocinando el yopará también. No, el chocolate en el yopará. ¿Cómo? El yopará.
El Yopará, por eso digo, ¿está cocinando sí. el Yopará ahora? Sí, estamos a full acá. Ah, bueno, bueno. Así que justo le estaba preguntando a Cristina cuáles sí. eran los ingredientes que tenía este Yopará. Así que me imagino que usted sabe mucho de este tipo de comidas, ¿no? Y sí, ambas sabemos. Bueno, sí, el Yopará para comenzar lleva el maíz que es para el locro, lleva poroto negro. Hay gente que hace con poroto colorado o blanco, pero ajá. el tradicional es el poroto negro. Claro. Bueno, así que siempre cada primero de octubre, aquí en la zona se tiene esta tradición, ¿no? Muy arraigada a nuestro pueblo. Sí, sí, sí. Eso viene de muchos años. Yo me acuerdo cuando yo era gurisota todavía, así ya en las colonias donde yo vivía. Yo soy de las colonias, yo no soy del pueblo. Ajá. Hacíamos esas cosas para invitar a los vecinos, para poner una mesa llena de comida. Bueno, esa es la esencia de la tradición. Se agrega, bueno, se agrega puchero, lo que quiera, canela, garrón, colita, y se puede agregar también chorizo, después lo sacas y lo picas, así aparte cuerito de chancho, y mandioca, zapallo, zanahoria. Bien, bien completito. Y verdura, la verdura lleva muchísima verdura. Ajá. Bueno, doña Yasilla, no le quiero sacar mucho tiempo porque sé que tiene que seguir trabajando, así que más que nada quería saludarla unos minutos. Le agradezco por esta gentileza y si me puede pasar bueno, nuevamente Marcelo. Con la señora Cristina, le agradezco. Si me pasa igual nuevamente. Ya casi que estamos por apagar el fuego de la olla, ya estamos terminando todo, Marcelo. Ah, mira vos, muy bien. Sí. Bueno. Y gracias también por llamar, Marcelo, y gracias por la publicidad, gracias por las atenciones que tenés para con todos nosotros. La verdad que esa radio es una cosa muy buena para todo el pueblo también, bueno. Muy servicial también. Para eso estamos, doña Gilla. Un beso grande y le pido por favor que nos pase con Cristina nuevamente. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Bueno, ahí estábamos charlando con doña Gilla. Bueno. Y vamos a cerrar con usted, Cristina. Vamos a cerrar la bueno, nota. Bueno, sí, te paso con Cristina. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Chao. Muy amable. Hasta luego. Vamos a cerrar la nota con Cristina Navarro. ¿Me escucha, Cristina? Marcelo. Bueno, perfecto. Otro dato que quería sumar a esta charla para ir cerrando la entrevista. Tiene que ver que se viene un nuevo aniversario del comedor, ¿es así? ¿Este fin de semana? Es así, sí, el sábado 3, estamos cumpliendo 13 años, Marcelo. ¿13 años ya? 13 años. Mira qué lindo. Y te cuento que nosotros siempre hacíamos a la canasta, nos sentábamos y comíamos acá a la noche algo, compartíamos con la gente que colaboraba, y esta vuelta vamos a ser distinto. Vamos a, yo pedí colaboración a la gente y un poco mandé a hacer yo bollo, qué sé yo, todas las cosas que reciba se va a entregar, sea bollo, factura, todo eso en una bolsita y el chocolate el sábado. Y voy a poner unos globos acá en la reja, poner feliz cumpleaños del comedor, se está cumpliendo 13 años. Se va a hacer distinto porque en realidad está tan frío, viste, que no da para estar reuniendo. Uh-huh. Hay que cuidarse mucho, Cristina. Sí, la verdad que sí. Por eso te digo, todo es para darle a los chicos más que nada. Ajá. Bueno, yo quiero mandarle un cariño grande a usted, a doña Gilla, bueno, al amigo Luis también, y a toda su familia. Gracias por las atenciones que... para conmigo y para con mis compañeros que las veces que fuimos ahí al comedor nos atendieron de 10, así que nos sentimos parte también de esa gran familia del comedor Doña Pila. Un beso grande, Cristina, no sé si quiere agregar algo más en un mensaje a la gente. Y la verdad que sí, por ahí, que no se olviden que realmente hay muchos chicos que esperan la colaboración de la gente, más en este momento que estamos pasando, mirá. A nosotros nos cuesta, la verdad, muchísimo, muchísimo, Marcelo, porque es nuestro sueldo que dejamos ahora.
pero es para los chicos. Uh-huh. Yo no quise cerrar mi comedor. Pero bueno, está saliendo adelante despacito y con un grupo de algunas personas que están ayudando. Así que bueno, y agradecerle a la gente que ayuda y que está lo poquito que somos. Así que le doy muchas gracias a esa gente y a la gente que no colabora también. Y bueno, que pase bien, que sean un buen día y que se cuiden.